Hola a todos y todas, hoy vengo con un vídeo de unas compritas que he ido haciendo en varias tiendas de manualidades. Cogí este bloc de papeles metalizados, van 24 hojas, son de tamaño A4 y tienen un gramaje de 176 gramos. La verdad es que está bastante bien, pone que es papel de tarjeta de alta calidad, son varios tonos, mirad. Cogí estos sellelet en tono rosa, van 40. De papeles de 30x30 cogí estos tonos. Cogí este, que es así como de topitos. Son texturizados, no sé si en cámara se llegará a apreciar. También me lo cogí en color blanco. Me parece así como un blanco roto. También cogí estos de Daika, de niña, y cogí algunos modelos. Este otro también de etiquetas, pero es de Anita y su mundo. La verdad es que me gustó mucho para hacer el álbum que estoy haciendo. Y ya de básicos de lena, pues me cogí varias tonalidades, en tonos rositas, en tonos morados, etcétera. Son a doble cara y están súper bien porque tienen un alto gramaje y se puede hacer muchas cosas con ellos. En un bazar cogí estas dos goma evas con purpurina para realizar unas cosas que tenía pensadas en hacerle a mi sobrina para su cumpleaños. En otro bazar encontré estas flores, son pequeñitas, en tono rosa. Esta cinta tipo puntilla de flores en tono blanco roto. Esta otra cinta de zigzag en tono blanco. Una bolsita de pompones blancos. En otro bazar vi esta puntilla, la verdad es que me gustó bastante y la cogí. Este otro modelo también súper bonito. En ese mismo bazar vi esta tela en tono rosa. La verdad es que está bastante bien por el precio. Tiene 1 metro por 1,50 centímetros. También me cogí este en tono blanco. Es la misma tela, los mismos metros. Cogí otro paquete de pompones, estos en rosa. Cogí este rollo de cordón que pone que es de algodón, color beige. Por último, cogí esta letra para decorarla y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!